La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por el dolor crónico generalizado durante más de 3 meses. Normalmente el paciente lo localiza en el aparato locomotor. Esta es una enfermedad de causa desconocida, cuyo síntoma principal es el dolor que se localiza esencialmente en zonas musculares, tendinosas, articulares y viscerales. Envuelve a un grupo importante y heterogéneo de pacientes que requiere un enfoque individualizado. La intensidad del dolor puede fluctuar a lo largo del tiempo, pero normalmente nunca desaparece por completo. Este acostumbra a ser más intenso por la mañana, durante los cambios de clima y en los episodios de ansiedad y estrés. Cuando la persona afectada por fibromialgia permanece inmóvil por espacio de cierto periodo de tiempo, por ejemplo en el cine, la sala de espera o en una reunión social, sus músculos se vuelven duros y dolorosos. ¿Quiere conocer más sobre el manejo y el tratamiento de este padecimiento? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando sobre el dolor muscular crónico. Acompáñenos.